Bienvenidos. Aquí comienza el programa más poderoso en las redes sociales, que tiene como principal objetivo transmitirte un mensaje positivo a través de la música. Gigantes Tropicales. Gigantes Tropicales. Comenzamos. Comenzamos. Claro que sí, arrancamos, arrancamos en esta supernoche. Gigantes Tropicales, ya llegó George Morano, así en segundo lugar. Pero bueno, a ver quién escribe primero en esta supernoche. Así que, ¡hasta que goza! Seguidores de mi Cristo, gritemos que vive el Rey, en Gigantes Tropicales. Así que ahí estamos, seguir la fe. Buenas noches desde Laura Morán, le ganó a George Morán, ¿cómo no? Gigantes Tropicales, programa de mucha fe, el gigante de la huehua, ellos. Buenas noches, Elvira Pavón, nuestra super patrocinadora. Ellos son llegaron a tiempo de George Morán. Es que no había llegado, se quedaba dormido George Morán. Por ahí, dame otro pesito de clima, ¿no? Porque tengo, siento calor, siento que me quemo. ¡Eso! Ahí está, le saluda el ingeniero, hombre. Le saluda el ingeniero y la secretaria. Claro. El ingeniero bien malo de la gripa, pero aquí está como quiera, hombre. Aparte los aplausos para el ingeniero, hombre. Qué responsable. ¿Cómo se escucha, George Morán? ¿Cómo se escucha? Ahí está el grupo Zafiro. También los leones de Cristo que tocan con mucho amor. También este Monterrey. Laura abrió el Facebook y dijo, hijo, ya empezó el programa. También le cantan a Cristo, fundamento sólido. ¡Dale! Los hermanos Cruz Martínez. Por eso hay poquitos, a lo mejor, por eso hay poquitos ahorita. Ahorita se conectan los demás. Llegaron el grupo Tejones Van al hermano. Saludos al ingeniero y a la secretaria. Se escucha al 100, dicen. Gracias, gracias. A ellos Jesús. ¡Sale! ¡Chachai! Ya listos por la que sí suena, Radio Visión La Grande, de Del Río, Texas, cómo no. ¡Sale! Con Alberto Rodríguez Vielma y de su esposa Aralia. Así que a ver si se conecta Itzel Milán para felicitarla. Hoy está cumpliendo años. ¡Chachai! ¡Uy! 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 ¡Sale! Así que toda la gente que nos escucha. Mira, el hermano Teodoro Martínez Flores, fuerte los aplausos, que nos anduvo ayudando ya en la quinceañera, hombre. Saludos para usted, hermano, quédese hasta el final, hombre. Ya no sé ni cuánto vamos a transmitir el día de hoy, hombre, ya me acostumbré que es una hora. El hermano Tony Sánchez que te invita con devoción. Ver Gigantes Tropicales quiere que escuche. Hoy se me va a arruinar el maquillaje porque ya estoy sudando, pero bueno, ya me prendieron el mini split. ¡Bueno! Y de nueva cuenta, el único auténtico y original. Restauración para ti. ¡Huehua! ¡Hey! Dale, hermano Teodoro Martínez Flores, ¿qué tal la quinceañera, hombre? Estuvo el gigante de la huehua poniendo el ambiente. Así que seguimos adelante en esta super noche. Y este ritmo lo traje pa' mi Cristo, y este ritmo lo traje pa' mi Cristo, pa' que lo dancen todita las iglesias, pa' que lo dancen todita las iglesias. Dicen que se escucha el 100, hombre, así que, pues bueno, ahí está el ingeniero como quiera. ¿Quién más? ¿Saludos para quién? ¿De parte de quién? ¿O con quién? ¿O para dónde? ¿De dónde? ¿Hasta dónde y por qué? Así que, ahí estamos. Todos mis hermanos y también las hermanitas. Así que saludos a toda la audiencia, a todos los que nos miran por primera ocasión. Fueron muchos los que se añadieron este día a la transmisión. Así que, mil bendiciones para ustedes. Vamos a quedar hasta el final. Vamos a pasarla bien. Y con eso nos vamos. Gigantes Tropicales. Hasta la Ciudad de México, compadre. Y a la mala que él vive. Vámonos, compadre. ¡Sabor! ¡Que
Chon Medina Delgado, saludos hermano, le he mandado mensajes, hombre, y no me contesta el hermano Chon Medina. Saludos a toda la gente de La Mina, toda la gente de Palihuiche, toda la gente de Tancoco, toda la gente de allá de... ¿Y dónde más? Ya ni me acuerdo. Saludos para mi mami Elvira, dice Laura Morán. Claro, claro, saludos para ella, nuestra patrocinadora estrella Natalia Guadalupe Martínez. Saludos para Dan, saludos Tony Gigantes Tropicales. Saludos hasta Álamo, estamos en contacto. Claro, saludos para toda la gente de Álamo. Seferino Bautista, saludos para Diana que está mirando la transmisión. Así que saludos para ti, Diana. Saludos. Unos saludos gigantes. También las manitas, todos mis hermanos y también las hermanitas. Esos somos nosotros. Ahí pusimos a trabajar al guitarrista también. Y pues bueno, no nos pudo acompañar, pero bueno, pronto estará acá en Gigantes Tropicales. Uno más. La guitarrita. Los Ordóñez. Y ahora cambiamos el compás. Sí, sí. Pero con la misma sabrosura, comadre. Esta oración para ti. Ándale. Saludos para quién. ¿Quién más se conecta, hombre? ¿Quién más lo comparte, por favor, en esta supernoche? Compártalo. Luna Santos, buenas noches. Saludos para ti. Empezamos con todo. Restauración de salud. Claro. Obed Medina, saludos para la iglesia Príncipe de Paz de Cucharas, Veracruz. Claro que sí, para toda la gente bonita de allá de Cucharas. Toda la gente de Potrerillos. Toda la gente de allá de la brecha veracruzana, cómo no. Carmencita Méndez dice, hola, bendiciones. Saludos para ti. No olviden suscribirse en YouTube, canal Gigantes Tropicales. Bueno, a los saludos. Ahora con el cambio de horario hay poquitos. Saludos para toda la gente que nos mira, nos escucha, pero no nos escribe. Estamos en Facebook como Gigantes Tropicales y en YouTube también para que se suscriba Gigantes Tropicales. Ahí está la tía Juanita, creo, también conectándose. Toda la gente que nos mira y no nos escribe, no sean mala onda. Lorenzo Hernández dice, ya estamos aquí. Gracias, Lorenzo. Ahí está terminándose ya el gigante de la huegua. Y el árabe que contratamos. ¡Ahora más! Cristóbal Baltazar, si Dios los bendiga, hermanos, ahí en cabina y a toda su audiencia. Gracias. A ver, ingeniero, un fuerte aplauso porque ya estamos en 25 países. 25 países y no hemos bajado, gracias a Dios. Ya vamos a hacer 1900 en estos dos o tres días. 1900 suscriptores ahí en YouTube también. Ana Lidia Ramírez, saludos desde Reynosa. Tamaulipas, goza que goza. Sí. A ver, un guapanguito para que se gocen. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Ah, vale, que él vive. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe. Hoy tenemos una canción nueva. Y es de la agrupación que, bueno, pues no, de la botarga que va a venir el 29. Viva la fe, viva la 29 de abril. No lo olvide, el Pato Rebe y su pandilla aquí en Gigantes Tropicales. Y el 30 tendremos la fiesta allá en Guatemala, así que no olvide sembrar, por favor. No se le olvide. Romero Hernández, Dios lo bendiga, mi hermano. Dice Tony, buenas noches. Tarde pero sin sueño, aquí presente. Aquí decimos tarde pero sin hambre, ¿eh? Aunque a la hermana Itzel no la vemos, pero bueno. Al rato que se conecte. ¿Se vale mover la patita? Claro, y todo el esqueleto. Sí. Brínquele. ¡Ay!
Una vez me puse a brincar, ingeniero, ¿qué crees que me decían? Que andaba pegando reparos como mula, decían. No, es que las lunas pegan reparos. Bueno. Viva la fe, viva la esperanza. Estaba alabando a Dios, hombre. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Estaba bailando así como la India María. Por eso les dio risa. Ese que hace ahí, dice, al final de la canción, pensé que era el de los polibuses. Esa es la moronga. Es la moronga. Claro. Mira, me está viendo también mi carnalito Edgar Hernández. Saludos cordiales hasta Torreón. ¿Cómo no? Vamos a ir a su taquería. Ponos aquí el teléfono, carnal. Ponos el teléfono de... Apúntele bien. De tu taquería. Para que te llamen y los lleves a domicilio. ¡Vámonos! Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva Cristo. Luna Santos dice, hermano Tony, ya lo sintonizamos. Dios lo bendiga a todos los presentes. Gracias, gracias, pero ¿desde dónde? Dime. Se me olvida de dónde eres, Luna. Pero bueno, por favor, dime de dónde. Ahí compártanlo todos compartiendo, por favor. Todos compartiendo. Alberto Rodríguez Vielma está muy callado. Ahí vamos alistando por ahí algo de Lorenzo Hernández también, ingeniero. Para empezar con todo, algo para enamorados. O la que sea de Lorenzo Hernández, hombre. Ya que no pide la audiencia el día de hoy, andan muy calladitos. Se me hace que les afectó el cambio de horario. Andan desvelados. ¡Ándale! Ahí quedan los guerreros de Cristo. Claro. Hace rato venía oyendo a Los Vázquez, hombre, se parece mucho a esa canción. No la venía oyendo, yo la tenía en el autobús donde venía. Sí, para que luego no vayan a decir, ay, venía escuchando música al hermano. Hay tantos como yo que nacen. ¡Vendrá el gigante tropical! Si son pobres como yo. El Adolfo Ángel Cristiano. Escuchar. No hay dinero para empezar. Bueno, así le dicen. Es mejor que de ellos no hablar. Hay tantos como yo que mueren sin triunfar. Ahora más. Mi carrera de cantor comenzó en mi... A ver los likes para Lorenzo Hernández, por favor, los likes, por favor, los likes. Eres todo un triunfador. Angelita Sánchez, a ver, fuerte los aplausos, ingeniero, para Angelita Sánchez, hombre. Y toda la gente de Cedral, San Luis Potosí, gracias. Muchas bendiciones para ustedes. Esperamos que ya esté bien su hermano, su hermana. Seguimos orando por ustedes. Aquí estamos descifrando las manchas que tienes en la camisa, en la camiseta. Serán. No son palmeras. Mire, palmeras. Y. ¿Estos son jabalines o qué son? Ah, no, son pingüinos. Flamingos. ¿Qué es? Esos son. Y cotorros y no sé qué más. Perros playeros y de todo traigo aquí. La camiseta. Pajarracos, sí. Acá mire, y por el bíceps y el tríceps ahí están más palmeras. Hombre. Es que aunque estemos gordos, tenemos bíceps y tríceps y cuatríceps y longíceps. Claro. Ya nos exhibiste. A ver, Romero Hernández. Por ahí, pásame los datos de lo que me dijiste para saludar a esta radiodifusora. Púntele bien. Pues bueno, mandarles un saludo, va. A ver si lo puedes escribir. Y ojalá se conecten los de allá de Atlanta, Georgia. Mi carrera de cantor comenzó en mi habitación. Las paredes me gritaban, eres todo un triunfador. Pero se abre la ventana y gritó la realidad. Pobre loco soñador. Que si estaba echando mecánica. ¿Por qué razón he de callar? Ya nos exhibiste. No. Ahí está, miren, ahí está. Palmeras caídas. Mensaje del Señor. Que quita penas. Potorros, pajarracos. Como la rosa del Águilas del América también. Ah, no, esas no. Ah,
hombre, Chapolín. Con falta de agua se secó. Va a estar bueno el agarrón entre Cruz Azul y América, los dos que están en la cima. La arena de los mares. ¿Cómo que gracias por invitar, Luis Enrique Mendiola? Así mi vida puede ser. Aquí estamos en el estudio. Si nunca logras. Ah, ok, Luna Santo nos saluda desde la hermosa región de Teciutlán. ¿Teciutlán? Así dice allí, mira. Teciutlán, Puebla. Fuerte los aplausos para toda esa gente bonita de allá, hombre. Kelita Sánchez, gracias, mi hermana. Mi hermana que dice, ya está dada de alta por su doctor y hermano con una lenta recuperación. Bíceps y tríceps. Sí, tú los tienes bien marcados, yo los tengo, pero no están marcados, es músculo en reposo. Dios lo bendiga, dice un saludo para mi esposa, Adrián, que está malito, le duele la muela, pero aquí está gozando con el programa. Si pueden poner el canto de No hay cielo sin ti, la de Anhelo, dice Lidia de Bartolo. Lidia de Bartolo, ahorita le ponemos la de Anhelo. ¡Uba! ¡Uba! ¡Hola, Calpipe! Angelita Sánchez, no sé qué diga ahí. Hola, Angelita. El Señor Jesús. RGFAJLDSHSU. Por su iglesia, no más. ¡Bueno, más! Desde la cuna del petróleo. ¡Sami Samuel! ¡Dale! Yo estaré esperando al Señor. ¡Qué triste y guapa será! Si no estás tú preparado, ah, vale, que él vive. Cuando suene la trompeta, no te vayas a quedar. Qué triste y fatal será si no estás tú preparado. Romero Hernández, saludos a mi hermano Constantino Hernández trompeta, de Rema Estéreo, no en Zaragoza, Puebla. Así que fuerte el aplauso para toda la gente de allá de Rema Estéreo en Zaragoza, Puebla. Pronto estaremos por ahí ya con toda esa audiencia. El Señor por mí y nos arrebatará. No te duermas, hay que velar. Ok, quiero enviar un saludo especial por ahí para muy pronto viene el Señor Hernández Pérez, para toda la gente de allá de Xochitlán, no municipio de Matlapa, San Luis Potosí, no para la iglesia del Nazareno. Así que triste y fatal será, pues bueno, si no estás tú preparado cuando suene la trompeta. Cani Albañil, si queremos el canto bien movidito y bien consagrado. Estamos escuchando de aquí de Francisco y Madero, municipio de Santiago, Tuxtla. Que Dios lo bendiga, hermano Tony. Gracias. Ahí está Tere Lacio Guzmán ya haciendo presencia. No te vayas a quedar. ¡Uy! ¡Andale, Cani Albañil! ¡Mande! ¿Ah? Ah, bien movidito, bien consagrado. Volumen 11, volumen 11. Secretaria no apunta bien, hombre. Sí, me parece que está en el 11. Sí, sí. Ahí está. Apuna sabrosura. Perdón, dice, fue un error. Dice, saludos para la familia. Aquí estamos escuchando el programa. Acabamos de salir del culto. Saludos a toda la gente, a los pastores de allá de Cedral San Luis Potosí. No te duermas, hay que ver. Templo Unción y Fuego, ¿no? ¿Cómo se llama? Repítame el nombre, que ya se me olvidó. Pronto viene el Señor por mí. Pero bueno. Y nos apúntele bien, dicen. Apúntele bien. Porque ya no tarda en llegar. Ahí está, Sammy Samuel. Si no estás tú preparado, cuando suene la trompeta, no te vayas a quedar. Qué triste y fatal será si no estás tú preparado, cuando suene la trompeta, no te vayas a quedar. Se llama Anhelo, suénale bonito. ¡Ándale! ¡Esas palmas! Ahí está, ahí está. ¡Esas palmas, mi hermano! Para toda la gente que me la pidió, ¿de dónde? ¡Gracias, Ray! Lidia de Bartolo, saludos para tu esposo, ¿eh? Hombre, esperamos que ya se saque la muela para que ya le deje de dar lata a esa muela. Duele muy feo, pero bueno. Cuando mi vida estaba a punto de perder y todo el mundo se derrumbaba. ¿Quién me pidió la de Anhelo? De pronto un día
Kelly Marisol de León dice un saludo para mi mamá Angelita Sánchez, que acabamos de salir de la iglesia Unción, Poder y Fuego. Ándele, no andaba tan mal. Con un canto de los Leones de Cristo. Ahorita lo ponemos, claro que sí, iglesia Unción, Poder y Fuego. Allá en Cedral, San Luis Potosí. ¡Sale! A ver los likes para nosotros, ingeniero. A ver que nos den like ahí. Luego pecamos de religiosos. Ay, que no son los likes para nosotros. Que no sé qué, no sé cuánto. No. También para nosotros, hombre. Para los grupos. ¿A quién no le va a gustar que le aplaudan, ingeniero, secretaria? Claro, claro. La gloria es para Dios. Pero al grupo que toca bonito, pues se le reconoce. Buenas noches a todos. Bendiciones, Mayita Montoya. Quédate con nosotros, hombre. Ya nada más nos queda hora y media. Así que por favor, quédate con nosotros. Un saludo especial para Berenice Morán, que cumple mañana, que cumple años mañana. Apúntale bien en qué minuto lo dijo George Morán. Dale, mañana cumple años. Y le mandamos un fuerte abrazo. Mañana, ingeniero, estás invitado por si quieres ir a los frijoles baludos allá con Bere. Te invitamos. ¿Qué pasa, hermano? Lorenzo Hernández dice, claro. Un canto de Anita Méndez, por favor, dice Elvira Pavón. Ya es fan de Anita Méndez. Anita Méndez se reporta en la... En la reflexión. Por ahí se conecta. El internet ahí es muy caro, ¿eh? Muy, muy caro en Guatemala. Pero bueno, les agradecemos todo el apoyo que ellos nos dan. Mayita Montoya dice, muchas felicidades a Berenice Morán. ¡Hombre, Chapolín! Que ahí la Marisol de León me escribió en japonés, creo, porque... No. Apúntele bien. No sé qué escribió, pero bueno. Está hablando en japonés. Por cierto, cometí el error, le platicaba al ingeniero. Bueno, después del saludo. Carlos Barrera dice, hola, saludos, hermano Tony. Aquí estoy viendo en Louisville, Kentucky, y un saludo para George Morán de parte de Carlos. Fuerte el aplauso para Carlos Barrera. Carlos Barrera, por cierto, ¡bravo! Por cierto, te invitamos para que todos ustedes, todos, siempre en lo que sea posible, tenemos que bendecir el día 30 de abril 210 niños allá en Guatemala. ¿Sale? Así que... vamos a sembrar allá y pues bueno, todos los que gusten sembrar, hermanos, es una labor bastante difícil. Pero bueno, ya Anita Méndez está preparando para llevarles unos lonches, refrescos, dulces, bueno. Y pues bueno, vamos a hacerlo todos juntos, vamos a hacer lo posible, ¿va? Romero Hernández, saludos a los cumpleañeros, muchas felicidades. Ahora les dice, resucitó Carlos Barrera. A ver, otro fuerte aplauso para Carlos Barrera, hombre. Nomás porque yo digo. Ya al ingeniero le trajeron aguas negras, es para que se aliviane. Si no, te damos de la otra bebida, ingeniero, te damos de la otra. Hermano Juan Ramírez, hasta Altamira, Tamaulipas, Dios te bendiga. Aurelio Castro, bendiciones, un saludito de Los Ángeles. Órale, no lo habíamos visto, Aurelio Castro, aquí, ¿verdad que no? Aurelio, no seas malito. Si puedes, terminando el programa, busca Gigantes Tropicales en YouTube y ahí vas a encontrar mucho contenido de esta música y de muchas agrupaciones más. Así que bendícenos suscribiéndote, tú y toda tu familia. ¡Ahí está Anhelo! ¡Anhelo, anhelo! ¡Una composición mía! ¡Fuerte ese aplauso! ¡A ver, fuerte ese aplauso! ¡Es un certificado de júbilo! Pero tenemos este tesoro. Le dije que me pusieran la paloma, pero bueno. Al rato me ponen la paloma. Mariana Guzmán dice, buenas noches desde Illinois. Saludos, Mariana Guzmán. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Saludos para ti, Mariana Guzmán. ¿Cómo te fue, Mariana? Cuéntanos, Mariana. Nada más dinos cómo te fue. No, yo sé en qué. Dale. Esperamos que bien. Esperamos que haya sido de bendición la información. ¡Dale! ¡Están los Leones de Cristo! A lo lejos estaba brillando. Kayla Marisol de León dice, perdona. También quiere escribir, pero no... Mi hermanito también quiere escribir, pero no sabe escribir. Ah, ok. Ok. Ahí denle like, por favor. A los Leones de Cristo, por favor.
Muy bien, dice, gracias, ok, ok. Aquí estamos a la orden, aquí estamos a la orden, Mariana Guzmán. Qué bueno que te ha ido bien, de verdad. Pues bueno, no se les olvide, le voy a repetir nada más el día de hoy, dos o tres veces más. Ayúdenos, hermano, sembrando para que 210 niños sean bendecidos allá en Guatemala. ¿Sale? Perseguidos. Así que todos juntos vamos a hacer posible eso. Derribamos, y el 29 de abril, venimos aquí, es jueves, a las 7 de la noche, al Pato Rebe y su pandilla. También la vida de Jesús, hermano Jesús Maldonado. Oye, ahí chécale a ver si tienes una del Pato Rebe, hombre. Ya subimos una, para que la escuchen y luego ya después en la segunda hora la volvemos a poner. Tú que estás cansado. Mande. Sin ninguna. Ah, no, ya me acordé que no se pudo descargar. Bueno, no hay problema. No, me chapolín. José Luis dice, buenas noches, hermano. Hermano Tuni, me dice, quiero mandar saludos para mis compañeros que se encuentran aquí conmigo desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, de parte de José Luis. Claro que sí. Saludos para todos los compañeros de José Luis que se encuentran ahí en Ciudad Valle, hombre. Saludos para ti. Soy hermano Tony, Tony. Tuni es el atún. Pero salud para un niño de allá de Tamos que así me decía, ¡Tuni! No se preocupen. Ay, hay bastante gente conectada, ya, hombre. Ahorita se va a ir el tiempo de volada. Ahorita se va a ir de volada, así que... Gracias a Dios que el ingeniero está aquí. Viene enfermo de gripa y todo, y aquí está, aquí está. Hola, hola, fuerte los aplausos para Itzel Milán, que llegó tarde, pero sin hambre. Estaba en la olla de los tamales, en el mole. Queremos pastel, Itzel Milán. Ahorita vamos a poner las mañanitas. Si pueden poner una de banda, especialmente para Carlos Barrera, de la banda Advertencia de Jesús. Por ahí vamos a poner una ahorita. Bueno, más. Saludamos. ¿Para dónde era? Para Tezitlán, Puebla, ¿va? Para ti. Ya ni me acuerdo para quién. ¿Para qué? Un movidito. Bien consagrado. Y échale, chamaco. ¡Dale! Así. A ver, coméntenme qué tal le pareció la transmisión, hombre, del día. ¿Qué día fuimos, ingeniero? El sábado, ¿verdad? Sábado. Sábado 3 de abril, allá en el Aguacate. Seferino Bautista dice ra. Ándale, Itzel Milán, ¿cómo se dice? Dale. Uy, uy. Vamos a gozarlo de un restauración. Bien movidito y bien consagrado. Vamos a gozar. Ya se me quitó el calor, me tenían sufriendo, Se me iban a caer las pestañas y las cejas y todo. Sion City está en la iglesia. Pero enseguida sintonizan el. Qué bueno. Si no, que lo vean en YouTube. No se preocupen. Claro. Dale, Carlos, hoy te ponemos algo de banda Advertencia de Jesús, la que me gusta, para gritar. ¡Ay! Parecen los de los chavos de Esencia de Dios que andaban de gira ya por Saltillo y por no sé qué partes de Coahuila. Romero Hernández dice, esto ya se puso bueno con la huevua. ¡Ay! Gente conocedora, hombre, de allá de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. No. 25 países. Me dice un hermano de Guinea Ecuatorial, ¿qué es la huegua? Le tuve que explicar, pero como no hablas muy bien el español, no me entendió nada. El sábado nos la pasamos bien, dicen la 15, estábamos de colados, pero cortaste la transmisión justo cuando empezó la estelar, lo estelar. De los ángeles azules. No, hombre, y luego que la subo, que subo, es lo que le iba a contar. Que subo el video y que cree que me lo reclaman porque nuestro programa se está escuchando en Egipto, en Siria y en no sé cuántos otros países. Y que allá no quieren los ángeles azules, pero bueno. Sí. Saludos desde la comunidad del Campo León. Chojoa, Sonora. Órale, fuerte el aplauso para Torres Rubio. Toda la banda. De allá del Campo León, el Chojoa, Sonora. Claro, restauración con ustedes. ¡Dale! Hoy escucho los aplausos muy cortitos, ¿por qué? ¿Por qué? Queremos saludar, ¿cómo no? A Nicolás González. A su hijo Nico. A su esposa, Adriana Ramírez, ¿cómo no? Ya lo vamos a leer, Carl Vives. Hoy en este magno evento.
pero bueno. El líder de la huehua. Está presente, mi hermano. ¡Dale! Esta noche, me saluda. Que lávale, lávale, lávale. Ángel Méndez de la Cruz, para así. Los teclados. Así. El líder de la huehua para ti. El nombre de su esposa Dulce. A ver, todos palmas arriba. José Zavala dice, bendiciones, hermano, de Soto la Marina. Ahí le encargo un canto de los levitas de Dios. Ok, hermano Israel Zavala. Sí, sí, ahorita se lo ponemos de los levitas. Apúntele bien, secretaria, por favor. Apúntele bien. ¿Cómo no? Jonas Santos, dice al 100%. ¡Huegua, caballero! ¡Huegua, huegua, huegua! También para el Cholón. ¡Eso! ¿Qué? De George Morán. Alberto Rodríguez Pialma. Mi esposa, la pastora Ana Gabriela Morán. Servidores, pastor Antonio Sánchez. ¡No! Buenas noches. Bórrame eso, por favor. Así que, esto es lo nuevo, nuevo. El líder de la huevo para ti. Restauración. Sí, 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 sí. Y esto no es invitación. Ahora más. En los teclados. Es el ingeniero. Y el sabor. El ingeniero. Un saludo al ingeniero, dice un fuerte abrazo, dice Romero Hernández. Eso. Romero Hernández, cuando vayas para allá, para tu tierra, ¿tú crees que se junten unas 2,000 gentes? Yo creo que sí, vaya que pase la pandemia. Vamos a llevar al ingeniero y allá rentamos equipo, hombre. Sí, porque en el burro está muy cansado para llegar hasta allá. Y suena de bonito. ¿Qué? Dale. Sí, 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 sí. ¡Dale! Se fue. Eso. ¡Que viva el rey de los reyes! ¡Pero grita allá en casa! ¡Grítele! ¡Que viva el Señor de señores! ¡Que viva el Espíritu Santo! ¡Que viva! ¡Que reine en nuestros corazones! ¡Ay! ¡Uy! No vaya a hacerle como el... ¿Cómo se llama? El de los corridos tumbados. Qué bonito es cantarle a mi Señor cuando se canta con gozo y alegría. Para Carlos Barrera, con mucho gusto. Ahí le mandamos un fuerte abrazo. Y me trajo un gozo y alegría. Que vive el rey de los reyes. Por cierto, pronto estaremos por allá en una radiodifusora también allá en Oaxaca, en Puebla. Estamos en Chiapas, en Tabasco. Y en 25 países. Un saludo para mi hermano Gercio, desde Cedral, San Luis Potosí, con el canto de los leones, las huellas. Ay, caray. El canto de los leones, las huellas. Ahorita lo vamos a buscar, ¿eh? No sé si esté, pero bueno, ahorita lo checamos. Que reine nuestros corazones. Escucha esto. Desde Lagunillas, Querétaro. Nomás para que sepan lo que es bueno. ¡Ay! ¡Claro! ¡Qué bonito es cantarle a mi Señor! Cuando el pueblo se une en alabanza, unos cantando. Azael Antonio, desde Nuevo Bogatitra nos saluda, hombre. Llegó tarde, pero sin hambre. Ya se habían olvidado nosotros, hombre. Pero aquí están ya, Azael Antonio y toda su banda. ¡Claro! ¡El rey de los reyes! ¡Que vive el Señor de señores! ¡Que vive el Espíritu! Diana Laura García Martínez dice, Miriam García, hermano Tony. Salude a Miriam, que le gusta su música. Esta música lo están escuchando en la esfera. ¡Que vive el rey de los reyes! ¿Puedo ponerle la canción del alfarero para mi mamá? ¡Que vive! La del alfarero no te la puedo poner, Diana Laura García. Lo que pasa es que luego me la reclaman. Me pueden tomar la transmisión. Pero otra de restauración, la que busques, te la pongo. Abisaí Navarrete. Ya regresó de Dubái, Abisaí Navarrete. Ay. Claro. Y lo vi tocando ahí en Saltillo, ¿eh? Saludos, un fuerte, fuerte abrazo allá a toda la gente. De Esencia de Dios, el vallenato que exalta a Jesucristo. El único grupo que ha roto todos los récords aquí en Gigantes Tropicales. Con 817 veces compartido el programa. Eso es Esencia de Dios.
Cruz Hernández Lerma, ese Dios lo bendiga, mi brother. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Grupo Pacto, un abrazo. Gracias, Cruz Hernández. Ahí estamos. Tarde, pero seguro, Dios lo bendiga, dice Luna Santos. Aquí decimos tarde, pero sin hambre, Luna Santos. No estaba aquí Luna Santos ya. Pero la que están escuchando es nuestra gigante guatemalteca. Claro. Anita Méndez. Eso. Saludos para la sobrina de Abisaí Navarrete, Noemí Vázquez, a su prima Silvia de Vázquez y a su prima Manuel. Saludos para ellos. Diles que lo compartan, por favor, que lo compartan. Guadalupe Saya Zamorano, saludos desde Obregón, Sonora. Órale, hoy no se han conectado los de Tobarito. Pero bueno. Guadalupe Saya Zamorano, saludos a toda la gente de Sonora. Kiddy Sloma, saludos para ti. God bless you. Francisco Mayelo, y saludos desde García Nuevo León. Bendiciones, saludos para Tancolol, Chontla, Veracruz. ¿Sí te acuerdas de Ismael, el tecladista? El pianista, hombre, el pianista, un tremendo musicazo. Ándale, Francisco Mayelo, te extrañan acá en Chontla, Hoy ha hecho esto conmigo. Mande. Estoy segura. ¿Mande? Que lo puede hacer contigo. Al tío Manuel, nos está viendo. Saludos para él, fuerte el aplauso. Que me regañan, hombre, pero yo no veo. A ver, ¿quién más? Saludos para quién, de quién, por qué y para dónde. Tarde pero sin hambre, dice Luna Santos. Ándale, ya aprendes esas frases, hombre. Pero hoy muchos amigos me han preguntado. Dime ahorita quién ha hecho este. Así que ahorita le vamos a poner las mañanitas un poquito más adelante a Itzel Milán y a toda la gente que está cumpliendo años. Abisaí Navarrete dice: traes el bosque en esa playera. Los pelícanos, los tucanes. Traigo a todos. De la selva tropical. De la selva la cantona. Ahí donde está la divina providencia. Ah, no va. Y eso es otra cosa. Sí, Luna Santos. Felicidades para todos los cumpleaños. Paco Martín, saludos. Buenas noches, siervo desde Álamo, Veracruz, Ciudad de la Naranja. Saludos, Paco. Que Jesús no te perdone. Ya que vaya para allá, me llenas la camioneta de naranjas, No le hace que deje el equipo allá. Guadalupe Saya Zamorano dice un saludo para el Tobarito, para el hermano Ray. Avísale a los de Tobarito, hombre. Que ya se conecten. Se les olvidó, se me hace. Faltan ellos los ruidosos de allá de Tobarito. Ahorita ponemos algo de tropicalísimo avivamiento también. Abisaí Navarrete, saludos desde Rusia. Ya regresó a Rusia. Ya no anda en Dubái, ya anda en Rusia. Para que un día puedas verlo. Cara a cara. ¡Dale! Bueno, más, así toco la guitarra yo, acá en la espalda. ¡Claro! Ahí está, saludos hasta Rusia de parte de Abisaí Navarrete para toda la audiencia. ¡Ándale! Mire, ya llegó otro ruidoso como nosotros, Julio César Perales, hombre. Ya pusimos bastante huevo en julio. Así que llegaste tarde, pero sin hambre. Yo creo que andaban los tamales por ahí, comiendo chamolladas. Pero bueno. Ahí está, Julio César Perales, un fuerte abrazo hasta Reynosa, Tamaulipas. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Y ellos son desde Soto la Marina, los levitas de Dios. Y también ya llegaron los gigantes salvadoreños, los de la tierra de la pupusa, Hebreos del Salvador. Eso. Gracias por su entusiasmo y esos aplausos. Gracias. ¡Producción! Va a tener que cambiar de
ayudantes aquí, va. Claro. No es cierto, claro. Ellos son los dueños, yo nada más aquí soy un perico hablando. Pero bueno. Yo nada más soy locutor. Adivinaste si estaba atendiendo a mis clientes con una rica chamoyada. ¡Sale! Ya quisiera probar esas chamoyadas. Oye, me pones algo de los hebreos, ¿eh? Porque luego se desconectan los hebreos. Pónganme las páginas, por favor, Lorenzo, hebreos. Todos, todos pongan las páginas aquí, hombre. Ya no les voy a decir. Pero me han dicho que en muchos lugares ya quieren contratar algunas agrupaciones. Pero pues bueno, por la pandemia está cerrado. Franca Nocedillo está oyendo en Laredo, Texas. Felicidades, hoy cumpleaños. Ah, ok, te lo ponemos las mañanitas porque ya casi se acerca la hora. Así que ya vamos a ir preparando las mañanitas por ahí con Stacy Polanco. Sí, con Stacy, porque hoy vamos a tener de Jacqueline Diegues otra canción nueva. Y no se les olvide que el 29 de abril tenemos al Pato Rever aquí en Gigantes Tropicales. Romero Hernández, hermano Tony, complázcame con el canto Cerca de Ti de Sion City, por favor. Tengo dos nada más, ahorita voy a subir las otras. Así que para el jueves ya les tenemos más música de Sion City. ¡Uno más! Paco Martínez dice, no dude, claro que sí, de mandarinas y de jugo, aquí está su casa, ok. Paco Martínez, tremendo. Oye, Paco, ¿qué tal estamos por ahí con los contactos de Nissi Forever? Necesito algún grupo que rente audio e iluminación por allá, por aquel lado. Va a haber un evento allá por La Mata, pero me están pidiendo que quieren rentar equipo. Así que, si pueden contactarme con los de Nissi Forever, se los agradecería, ¿va? Alberto Rodríguez Vielma, yo ya te saludé al principio, Alberto. A ti y a tu esposa. La palabra de mi Cristo el Redentor. La palabra de mi Cristo el Redentor. Ahí están las direcciones de los hebreos del Salvador, hombre. Suscríbanse en los canales de ellos, por favor. Todos, todos. Guadalupe Saya Zamorano dice, ¿me puede poner una alabanza? El brinquito con el tropical cristiano. Es como espada. Con tropicalísimo avivamiento. Ahorita te ponemos una, hombre. Porque no tienen nombre, me las mandaron sin nombre. Pero te ponemos una, Grupo Sober. Por cierto, saludos para ellos. Hoy tuvieron una entrevista o un concierto, ¿verdad? Virtual. No lo pude ver por el programa, pero te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los del Grupo B. Una agrupación que reúne multitudes allá en República Dominicana y que estará próximamente en los Estados Unidos, en varios lugares. Es una agrupación gigante y está aquí en Gigantes Tropicales. Y próximamente estará en México, Ahí se la paso al costo. Próximamente los traeremos a México. Así que, pues bueno, ya los organizadores por ahí están viendo eso. Los organizadores están organizando la organización. ¿Sale? ¿Qué? ¿Qué? Sí, para traer el grupo Sobe no es fácil. Entonces, tiene que estar bien organizada la organización. ¡Claro! Así que, ¡bueno más! ¡Y esos timbales! A ver dónde están los likes, hombre, para Obed y para Esencia de Dios que está sonando. ¡Bueno más! ¡Ay! Torres Rubio dice, hermano, envíale un saludo a mi esposa Prisma, que se encuentra presente en la sintonización de este programa. ¡Órale! Al pastor Gerardo Maldonado. Así que, hermana Prisma, esposa de nuestro hermano Torres Rubio, por favor, no se vaya a ir, por favor. Quiero enviar un saludo hasta el país de Honduras, ya que navegando por YouTube encontré unos cantos hermosos de una hermana en Cristo. Su nombre es Fanny Membreño y aprovecho para enviarle saludos. Y bendiciones, dice, y que se conecte a Gigantes Tropicales en Facebook y le dé like a nuestra página para que se goce viendo este bendecido programa. Ella es cantante cristiana y ya tiene sus cantos en YouTube para la gloria de Dios. ¡Claro! ¡Dios es bueno! ¡Saludos para el Ministerio Revelación Divina de allá de Chiapas y toda esa gente bonita! Hay mucha gente que nos mira, hermano, alrededor del mundo. La palabra
Y hoy le quiero decir que estamos cerquitas ya de ser 1900 suscriptores en YouTube. Así que ahí vamos, ahí vamos. Así que vamos por los 10,000 antes de diciembre, primeramente Dios, con la ayuda de Dios y de usted. Así que los que nos están viendo o nos están escuchando allá en la 88.9 FM, Radio Visión La Grande desde el Río, Texas, por favor suscríbanse en YouTube, canal Gigantes Tropicales. Para usted no le va a costar nada, para nosotros será una bendición. Así que ya estamos cerquitas de los 1,900 suscriptores. Y pues bueno, antes de que termine abril, esperamos que ya tengamos los 2,000, las 2,000 personas, ¿verdad? O más. Porque para diciembre nuestra meta son 10,000. Y hablando de metas, acuérdese de sembrar para los 210 niños allá en Guatemala. ¿Sale? Así que por favor váyanse reportando los que quieran ser de bendición para esos niños. El 30 de abril en Guatemala. Así que tenemos para reunirlo el día 20, más o menos, y enviar toda esa bendición, ¿va? Ahí vamos, Tony dice por más y más hasta que lleguemos a más. ¡Gloria! ¡Sonido! ¡Curramba! ¡Ándale, Berta! ¡Calábale que él vive! A ver, todos los likes. Luna Santos dice, ya tenemos primero Dios. Gracias, Luna Santos. Y todos los que quieran sembrar, por favor, contáctenme, por favor. Hoy, que es un día especial. Pues bueno, necesitamos muchos sembradores, hermano. Son 210 niños y no vamos a llevarles cualquier cosa. Vamos a sembrar bien, hermano. Vamos a felicitar a Chuy Hernández. También estuvo cumpliendo años hace 2 días. A nuestra hermana Itzel Milán. Vamos a felicitarla el día de hoy, porque ella es una fiel seguidora de aquí del programa Gigantes Tropicales. También felicitaciones para nuestro hermano Fran Luna Cedillo. Y también felicidades para nuestra hermana Berenice Morán, allá en Tamos, Veracruz. Fuerte los aplausos. Si se pueden. Ah, no, es que no sé qué están haciendo ahí. Ah, al final, ok. Dios te bendiga, hermano, dice, reportando los de Mexicali. Ándale, Alberto, de Jesús Núñez. Para todos los cumpleañeros. Que Dios les bendiga. Mande. Ah, me dicen que yo dé los aplausos. Sale. Que mi Dios esté siempre contigo y que nunca se aparte de tu lado. Así que ¿dónde están los likes para los cumpleaños, hombre? De sus beneficios, no te olvides de mi Señor. Te deseo que cumpla feliz, mi hermano. Que mi Dios derrame su gloria sobre ti. Así que ahí están las felicitaciones para toda la gente de cumpleaños. Para todos los cumpleañeros que están cumpliendo años. Ándale. Ah, ya los dieron ahí. No sé qué estaban haciendo ahí, pero bueno. Chistes de que. Por ahí, hermano. Esto es Tropicalísimo Avivamiento. ¡Hey! Y el saludo hey. Para todas las congregaciones del Valle de Yaqui. ¡Hombre! ¡Uno más! Alberto Jesús Núñez dice, mándale un saludo a mi pastor Peimar Santizo. Yeah. Ah, ok, que va a compartir la transmisión o que ya compartió la transmisión. Ándale. Ya llegamos a la mitad del programa, ¿eh? Así que. Claro. Quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios. ¡Dale! Cuando el cielo se abra ya, con Jesús yo quiero estar. Quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios.
Quiero cantar, cantar, cantar. Háblale, tropicalísimo avivamiento. Quiero gritar gloria a Dios. Cuando el cielo se abre ya, con Jesús yo quiero estar. Quiero cantar, quiero gritar gloria a Dios. Itzel Milán está muy callada, hombre. Está muy callada, Itzel Milán. A ver si resucita ahorita la hermana Itzel. Hablando de resucitados. Les dije que iba a dejar el sillón este en el que estoy, así que pronto lo dejaremos. Ya pronto. Claro. Ya, el ingeniero me regañó y me dijo, ya basta que estés sentado nomás aquí en el sillón. Quiero cantar. En el banco. Quiero cantar, gritar. Ahí está Juanito García, ahorita me pones una de enamorados, por favor. Porque hoy está cumpliendo 11 años de casado con su esposa. Pues sí, vea, no va a estar cumpliendo 11 años de casado con... Saludos hasta Francisco Villa, Tihuatlán y a la esfera. Para la mamá de Diana, Laura García Martínez, que la apreciamos mucho, dice Seferino Bautista Hernández. Esa gente de Tihuatlán se está metiendo con todo, ¿eh? Quiero cantar. Pronto tendremos un patrocinador de allá, ¿eh? Así que no se preocupen. Pronto. Ese es el que canta el brinquito. Nos ponemos a danzar. Ok, Guadalupe Salles Zamorano. Quiero cantar. Quiero gritar. Quiero gritar. Gloria a Dios. Cuando alguien me preguntaba cómo le hacemos para que la gente interactúe tanto. Nos decía que cómo hacemos que la gente participe. Pues bueno, le decimos. Yo digo mis locuras nada más. Claro. Cuando ya soy viejito, me van a llevar, yo creo que un asilo, pero yo creo que ni a un asilo me van a llevar al manicomio. ¡Eso! 11 años juntos, bro, dice 6 de casados en julio, pero es de celebrar para mí esta bendición, claro. Y esto es el Pato Rebe. Va a estar con nosotros aquí el 29 de abril en el programa más poderoso en las redes sociales, Gigantes Tropicales. Escucha este tema, está hermoso. ¿Dónde están los likes para el Pato Rebe y su pandilla? ¡Lávale! Él va a estar aquí con nosotros 29 de abril. Están los likes, hombre, para el Pato Rebe. Por favor, mil likes, por favor. Todos, toditos. Muchos likes. Marisol Ramírez, saludos y bendiciones, hermano. Gracias, Marisol. Ya pasamos de tropicalísimo avivamiento y ahorita vamos a poner la de Solo Dios hace el hombre feliz, hombre, ya que podamos. ¿Cómo nos queda una hora de programa? ¿Sale? Así que tenemos tiempo. Elvira Pavón, no se duerma. ¡Ay! Prometo que si ustedes me lo piden, lo hacemos a las 7 de la tarde, ¿eh? Para que no se vayan a dormir. El programa, después del Pato Rebe, o sea, después del 29 de abril, si ustedes me dicen que lo hagamos a las 7, lo hacemos a las 7. Eso es el Pato Rebe. Estará con nosotros el 29 de abril. Mande. Ah, pues bueno, no, pues ya sí, hermano Vielma nos autoriza, ¿verdad? Ahí vemos. Sí, pero si tiene libre, se me hace. Lo platico con él. No, pero es que me afecta.
Membrillo dice: muchas bendiciones, siervos, saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Fuerte el aplauso para mi gente hondureña. Fanny Membrillo, suscríbete en el canal Gigantes Tropicales en YouTube. Tumbada tu camisa, mi bro, dice. ¡Ra! Está escuchando, nos manda Elvira Pavón, nuestra patrocinadora estrella, hombre. Se quiere llevar a Anita Méndez para allá, para Kentucky. Lo malo es que si se la lleva ya no va a regresar Anita Méndez. ¿Vas? Ay. Saludos al hermano Julio César Perales. Fanny Membrillo, es la cantante que nos hablaba, ¿verdad? Ponte en contacto conmigo, por favor, Fanny. Por favor. Ponte en contacto conmigo, mándame un inbox. Y pues bueno, checamos tu música, si no tiene derechos de autor y todo eso, y si es posible tener una cantante hondureña aquí en Gigantes Tropicales, ¿cómo ves? ¡Ándale! ¡Claro! No, claro. Desde las 7 no, desde empiezo a caminar hacia mi trabajo. Ok, bueno, lo dejamos a las 8. Lo dejamos a las 8. Nomás porque Romero Hernández lo dice, lo dejamos a las 8. Uno más. No lo sé. Juanito García. Casualmente nos miramos. Dale un abrazo y un beso a tu esposa. Levemente sonreímos y en ese instante sentimos. De parte de Lorenzo Hernández para ustedes. Suerte o casualidad, yo no creo en esas cosas. Pienso que Dios en su amor nuestras dos vidas unió en un solo corazón. Aquí de nuevo dice, hermano, un cordial saludito a mi hijo Jaciel, que está solicitando el tema de Puro Cristiano con el Tropicalísimo Avivamiento. Dice Torres Rubio. Ahí te ponemos otro de Tropicalísimo. Es que no tiene nombres, ¿eh? Una de los Hebreos del Salvador es Laura Morán. ¡Ay! Luna Santos dice, así está bien a las 8. Ok, mayoría de votos. Romero Hernández dice, hermano, quiero una playera como la suya. ¿Cómo le hago para enviártela? Aquí ya tenemos una tienda que se llama Gigantes Tropicales. No puedo decir marcas, pero tienen puras playeras de estas. Nomás que las estoy repitiendo porque ya no me alcanzó el presupuesto. Pero bueno, tenemos varias. Fue casualidad. Luna Santos dice, sí, hermano Donnie, porque yo salgo tarde de mi trabajo. A las 8 está bien, ok, Luna Santos, ok, perfecto. Un solo cuerpo, un solo ser. Abrazo, Juanito García. Para ti, para tu familia. Para la gloria. Y la verdad que han sido toda una bendición, toda una bendición los seguidores del Rey de Guatemala. Fue mi primera agrupación, Seguidores del Rey. Y pues bueno, ahora sí que aquí en Gigantes Tropicales fueron los primeros que me dijeron, hermano, nosotros lo apoyamos. Le decía que agrupaciones locales no quisieron ni hablar. Ahorita tenemos agrupaciones ya en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Pronto quiero tener una agrupación de allá de África y otra de España. Así que de la noche. Una oración hecha canción. Dice, quieren escucharle una oración hecha canción. Dice Juanito García. Y no más porque hoy está cumpliendo 11 años de casado. Pues bueno, hoy se la vamos a enviar. No fue la suerte. No más porque Juanito García dice. Fue casualidad, pero lo cierto es que el Señor. Sí, 11 años. Ahí explicó. 11 años juntos y 8 o 7, no me acuerdo. Son de casados, pero juntos tienen 11 años, hombre. Para dar gloria. Que no me estén regañando. 11 años, yo leí bien. ¿Sabes que sí, Juanito García? 11 años. No fue la suerte, no. Por cierto, Juanito García estaba bien delgaditito, con gorra y todo, vi su video, bien padre, bien. Iba así como los jóvenes, ¿no? Bien padrote, pero bueno, El video. Lo bueno es que George Moraña se durmió. ¡Ándame! ¿Y tienes problemas con la maleza? Nosotros tenemos la solución. Somos especialistas en podado, desmonte de solares, limpieza de parcelas o terreno. Los hermanos Hernández estamos a tus órdenes en San Sebastián, Tantoyuca, Veracruz. O llámanos al 789-107-2312 y con gusto te atenderemos. Recuerda, los hermanos Hernández, enemigos de la maleza. Es la hora de nuestros patrocinadores. Saludos, George Moran y Elvira Pavón también.
¿Tienes algún evento en puerta? Nosotros somos tu mejor opción. Piñatas Martínez. Ahora, en el fraccionamiento 18 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, puedes encontrar todos tus personajes favoritos. En cuanto a piñatas se refiere, siempre recuerda, somos tu mejor opción. Piñatas Martínez. Llámanos al celular 868-218-7166 o al teléfono 868-104-0842. Recuerda que tenemos descuentos especiales para mayoristas y surtimos pedidos en el extranjero. Y recuerda que es atendido por su propietario, Misael Martínez Victoriano, y su esposa Janet. Recuerda, en cuanto a piñatas se refiere, somos tu mejor opción. Piñatas Martínez. ¡Dale! Ahí están las piñatas Martínez en Matamoros, Tamaulipas. Surtimos allá en la Florida y en Houston también. Así que hoy nos han conectado los hermanos de Piñatas Martínez, pero bueno, gracias a Dios están bien. ¡Ándale! Y el gigante de la pupusa salvadoreña. Hebreos del Salvador. ¡Ándale, Tere Lacio Guzmán, hombre! ¡Saludos para ti! No se duerman, no se duerman. ¿Dónde están los likes? Y los tacos del trompo a tu trompa también. Sí, pero nos patrocinan nomás los jueves, hombre, por eso es que los nomás. Vani Membreño dice, siervo, si gusta, me envía su número de contacto, WhatsApp, será una bendición compartir mi música para que sea de bendición para otras personas. Por ahí, secretaria, anóteselo, por favor. Por ahí te van a anotar, Gabriela Morales, mi esposa, te va a anotar mi número, ¿va? Juan García dice, ustedes también han sido de mucha bendición para nuestra vida y ministerio. Marisol Ramírez, hermano, ponga una de Alabando con Huehua. Ay, esa no la tenemos. Pero ahorita te ponemos otra. Daniel Bautista dice, ¡hey! ¡Claro! Ya estamos a todo color. ¡Ay, caray! Y sí, cómo no, aquí en Gigantes Tropicales, Daniel Bautista. Así que, Fanny Membreño, pues mira, te explico, ahí está mi teléfono, Gabriela Morán, es mi esposa, ahí está mi teléfono, y me mandas WhatsApp, por favor, mándamelo, por favor, tengo muchas cosas que hacer ahorita terminando el programa, el ingeniero va a trabajar hasta como la 1 de la mañana, está por ahí actualizando algunas cosas del sistema, y se vino desde temprano, ya almorzamos, comimos, ahorita vamos a cenar, y vamos a merendar como a las 2 de la mañana, pero bueno, aquí está el ingeniero echándole ganas desde temprano, corrigiendo algunos problemillas de del equipo que tenemos. No ha podido, está también difícil, pero bueno. Pero gracias a Dios tenemos agrupaciones de El Salvador, de República Dominicana, tenemos agrupaciones de Guatemala, tenemos agrupaciones de varias partes de México. Y pues bueno, mande, de los Estados Unidos, ya de Atlanta, Georgia, que por cierto ya no tardan en poner por ahí la producción, la música de grupo Sion City, Unidos para Cristo o Unidos por Cristo. Mande. Sí, ya lo dije, de República Dominicana. Por eso te amo. Puro comer, y si ya quieres que te amo, te amo a ti. Ay. Mi Señor, tú eres mi Dios. Gracias, Fanny Membreño. Ahí lo checamos, va. Todo está que no tenga derechos de autor. ¿Y por qué no? Santi Pérez dice, ponga el canto. ¿Cuál canto? ¡Dale! ¡Ay! Ya estamos, Fanny Membreño. Estamos en más de 25 países. Eso incluye América del Norte, del Sur, Centroamérica, el Caribe. Estamos en España, estamos en Puerto de Zabulón, Guinea Ecuatorial. Estamos en Irak, estamos en Irán, estamos en ya no sé cuántos países, China. Y pues bueno, no lo digo yo, lo dice YouTube. Y eso porque subí una publicación que no debía subir. Y me regañaron, me dijeron que no volviera a subir eso.
¿sale? Así que, pues bueno, tu música sonará en más de 25 países. Aquí en Gigantes Tropicales, el programa más poderoso en las redes sociales. Una esencia de Dios, dice. Y saludos a Teletza Hernández, que está de descanso. Órale, hay que poner otra decencia de Dios, porque lo está pidiendo Claudia Hernández, nada más por eso. Sandy Pérez dice, oh, alabanza para Cristo. Ah, ok. La que pedía Marisol Ramírez es la de alabando con huevo. A mí se me hace la de qué bonito alabar a Cristo, o qué bonito alabarme Cristo, o la cumbia del gigante, cualquiera que quieras poner. Ahí está el grupo Sion City, unidos por Cristo. Desde Atlanta, Georgia, de Cristo y para Cristo. Y a su nombre, gloria. Gracias, hermano Julio Perales. Gracias por contactarnos con Fanny. Y pues bueno, será un exitazo aquí en Gigantes Tropicales. Eso lo sabemos, así que, pues bueno. Dice, quiero compartir un pequeño testimonio. El jueves pasado tuve un pequeño inconveniente, un tanto desagradable, y en cuanto empezó el programa Gigantes Tropicales, dice, me conecté un poco triste, pero en cuanto... Ay, en cuanto el programa avanzaba, se me olvidó toda tristeza y me llené de gozo. Así que, hermano Tony, quiero decirle que su programa es de mucha, pero mucha bendición. Yo quiero un fuerte aplauso para Romero Hernández, que nos contactó con ellos, con el grupo Sion City, unidos por Cristo. Keila Marisol de León dice, un saludo para Rubí Cristal, Evelyn Estrella, para mi mami, que estamos comiendo capirotada y escuchando el programa. Qué mala, no me invitan capirotada. Pero, ¿sabes qué? Nos vamos a ir el 17 de julio allá a Cedral, San Luis Potosí, a comer capirotada. Dime qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué debo hacer. Quédense porque ahorita tenemos la reflexión, ¿eh? Ya son las 9 con 10 minutos, así que ya se pasó el tiempo rápido. Ahí está el grupo Sion City, desde Atlanta, Georgia. Estará contigo donde quiera que tú vayas. Fuérzate y sé valiente. No temas ni nada. Guillermo Velasco, saludos para ti. Luna Santos, qué bueno que estás aquí. Mana Marisol Ramírez, no hemos puesto nada de Tobarito, ¿eh? Nada de Tobarito de Ríos de Agua Viva. No, es que cada día. Si yo lo quisiera hacer de. Bueno, más. Por ahí están los de Sion City, creo que ya haciéndose presentes. Aquí los esperamos con gusto. Dice, será un placer conocerles. No, hombre, una vez. Eso dice, porque no nos han visto comer. Claro. Ahorita nos comimos tres pollos entre el ingeniero, la secretaria y yo. Pero bueno. Sí, hombre, ahí está. Ahí está Sion City. Y para Juanito García, nomás porque hoy está cumpliendo años con su esposa. Le ponemos la canción de mi amada esposa en la autoría de Luis Fidel Echavarría. Dicen que muy buen estilo de música de Sion City, unidos por Cristo, claro. Alberto Rodríguez Bielma, ya se pasó el efecto de la pastilla, se me hace. Así que despierte, por favor. Gracias, hermano, gracias por compartir ahí en su radiodifusora. Lo están escuchando en varios países y eso, de verdad, es una bendición. ¿Qué pasó, Marisol Ramírez? Ahorita la ponemos. No se ponga triste, hombre. No se ponga triste. Ahorita la ponemos, Tu palabra llevaré. Solo Dios es el hombre feliz. De Tobarito, Sonora. Para que le cambie la cara a Marisol Ramírez. Hoy su papá no se conectó, ni su tío, ni su abuelita, ni nadie, nadie de ahí. Tobarito. Ni la hermana Ola, ni yo, y ni nadie, nadie. ¿Qué pasaría? La voz de la secretaria,
la autoría de Luis Fidel Echavarría, arreglos musicales de Luis Ordóñez y Ángel Méndez, cómo no, el ingeniero y el sabor. Alberto Jesús Núñez dice, hermano, mándanos saludos a los que estamos viendo, los de la iglesia presbiteriana, Cristo viene en Mexicali. Les mando un fuerte abrazo. Sé que un día voy a estar allá en Mexicali porque me toca ir a Sonora, a Nogales, me toca ir a Tobarito, me toca ir al Campo 29. Entonces sé que ahí no queda lejos Mexicali y vamos a estar por allá. San Luis Río Colorado también me está haciendo invitaciones, así que pronto estaremos por allá. Iremos a ayudarles también a pintar la iglesia allá en Sonora. ¿Sale? Así que saludos para todos los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Cristo Viene. Luna Santos dice, claro que seguimos aquí, ¿cómo dejar de verlo, hermano Tony? Si su programa me llena de alegría y gozo a mi vida, gracias a Dios. Andrea le cambió la cara por allá a Marisol Ramírez. Alberto Rodríguez Vierma dice que seguimos la pastilla hasta las 12. Sale gas, dice, ándale. Una del bálsamo para aliviar a todos los dolores físicos, claro. Romero Hernández, recibe este fuerte aplauso como señal. Un fuerte abrazo que te enviamos. Y sea cual sea la situación, quiero que te quedes, porque aquí está una reflexión que vamos a tener ahorita en un momento. Daniel Bautista y saludos a Paco López de Las Cañas. Ándale. Toda la gente de Tihuatlán. Fíjese que subimos el evento del día sábado, del Río de Dios, en los cantos del Río de Dios, la iglesia para arriba. Tienen 800 reproducciones en apenas día y medio. Y le agradezco infinitamente, claro, a toda la gente de YouTube, que pues bueno, y a ustedes de Facebook que nos visitan en YouTube también. Gracias de verdad, de corazón. Ya somos casi 1900 en 6 meses que tenemos trabajando. Y tenemos 270 mil reproducciones. En una semana más de 20 mil reproducciones. Gracias. Adiós. Y gracias a ustedes. Y claro, si no pueden faltar los saludos para mamá Chávez, hombre. Mamá Chávez que está haciendo cafecito, me imagino. Y que están comiendo plátanos fritos allá. ¿En dónde? No me acuerdo. Ay. Para mamá Chávez. Y se revise su WhatsApp, bro. Le mandé un archivo. Ok, Daniel Bautista. Ok, ok, ok. Ahorita no puedo. Lo tengo el teléfono utilizándolo aquí. Silvana Hernández dice, saludos a la familia Morán en Kentucky, la tía Silvana, fuerte los aplausos hasta San Luis Potosí. Y esa voz que escuchan es nuestra hermana Marisol Ramírez. Saludos para todo el staff de Visión Celestial Ébano, allá por la estación del ferrocarril en donde pita y silba el tren. Claro, claro, claro. Claro. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada. Emanuel Soto dice, Dios le bendiga, hermano, a ver si puede poner las mañanitas para el tejón mayor que está cumpliendo años hoy. Órale, oye, yo vi nada más una publicación, ahorita ponemos las mañanitas otra vez, y ponemos un canto de los tejones. No sé cómo lo vamos a hacer, nos llevamos 3 horas para cumplir todas las peticiones, pero no te desconectes, Emanuel Soto, y dile por favor a Chago que no me apareció en el Facebook, a pesar de que es mi amigo, pues bueno, no sé cuándo cumple años. Pero bueno, hoy te le ponemos las mañanitas con esta Jacqueline Diegues para que las escuchen. Hermoso canto de la hermana Gabriela Morán. Manuel Soto, te mando un fuerte abrazo también a ti. Y pues bueno, ahorita vamos a poner las mañanitas y una de los tejones. Santi Pérez dice, bueno, si no hay reflexión, ni modo. Dale, pon las canciones que tenemos por ahí. Santi Pérez, saludos para la radio Cristiana Unción FM. Ya la Veracruz, de parte de Santi Pérez. ¡Que suene la huegua! ¡Ra! Romero Hernández, gracias, hermano Tony. Dios lo bendiga en su ministerio y a todo el staff. Bendiciones. Gracias, gracias. El ingeniero anda bien enfermo de la gripa, ¿eh? Oren por él. Oren por él, porque... ¡Claro! Guadalupe Sáenz Zamorano dice, Dios bendiga a Marisol. ¡Claro! Tremenda voz, ¿eh? Tremenda voz de Marisol Ramírez. Ya me quiere pegar la riuma, hombre, pero hace calor. ¿Qué? Sí, que si me pagan el clima, no, me va a dar calor. Bien. Si me dejan el clima, me pegan la riuma. Así que vienen las mañanitas o que viene. Para el tejón mayor, para mi amigo, para mi brother, Santiago Soto Morales. Ándale.
dile a Santiago. Mande. Porque hoy es tu cumpleaños. Santi Pérez dice: saludos al pastor Aje Unción, director de la radio cristiana a la Moracruz. Saludos para él, ojalá y nos esté oyendo. Si no, le mandas el programa para que lo escuche. Julio César Perales, saludos para el Tejón, para Tejones Van. A verte también. Sí, para el Tejón Mayor, Santiago Soto, felicitaciones, bendiciones. De un hermano, este Dios es bueno. Saludos para el Tejón Mayor, Santiago Soto. ¡Ay! Claro, claro. Para mi amigo, para mi brother, Santiago Soto. Eso. Me dicen que ya le ponga casa y que no sé qué. ¡Qué bárbaro! Fuerte abrazo a Santiago Soto Morales. A ver, feliciten al Tejón, hombre, felicítenlo, por favor. Felicítenlo todos. Todos, todos, toditos. Conste que sí le mandé saludos, dice, a la tía Silvana Hernández, pero me brincaron. ¿Dónde? Oh, este chapulín. Ingeniero, dicen, es que son muchos saludos. ¡Muchos! ¡Claro! ¿Cuántos saludos van aquí? A ver, dime. Ah, que ahí está con mi amigo, con mi brother, Santiago Soto, hombre. Pronto, y ahorita que está escuchando, pronto vamos a tener un concierto, ya lo habíamos dicho, con los Tejones Van aquí en la zona, un masivo grupero cristiano, y también en Tantoyuca. Ya me dijo Santiago Soto que sí. Claro. Y luego uno comenta, dice, allí se está pidiendo que le... dice, luego uno no comenta y ahí está pidiendo que le comenten. Felicidades, a ver, claro. Felicidades. Novia de George Morán. Ah, aquí está. Hola, tía Silvana Hernández, bendiciones también. Dice, hola a todos Santa Muin. Hola a todos Santa Muin y Tampico. Ándele, saludos para la tía Silvana de parte de George Morán. Eso. Uno que se me pasó, uno. Santiago Soto, felicidades para ti, para Itzel Milán, para el pastor Francano Castillo y para todos los compañeros. Mariana Guzmán, que tanta salidera dice del programa. ¡Para más! ¡Uy! Saludos al ingeniero Benjamín Martínez, de parte del Bautista. Un gran siervo de Dios y cantante cristiano de buen carisma, Santiago Soto de Tejones Van. ¡Feliz cumpleaños, brother! ¡No más! Yo le digo a Moisés, y arriba y no ese fuego en el altar, que ya está en sintonía, hombre. El ingeniero Benjamín Martínez, gracias, gracias. Suscríbanse en YouTube, por favor, donde ya somos 1,900 suscriptores. Gracias por su ánimo. Echándole leña al fuego. Gracias por los aplausos. Leña al fuego, producción. Auxilio. Nomás se desconecta el ingeniero tantito y la secretaria ya se le va el avión. Mande. Es que está re lejos de ese. De fiesta. ¡Andale! Ahí están los Tejones Van. De Santiago Soto Morales. Sentía que bautizaba. Se estaba derramando. La secretaria está capeando moscas, dice. Es que como la tengo de frente, o sea, Tejones Van me está llamando. No seas malo. Mira, Tejón, márcame al de mi esposa. No seas malo. Porque si no, aquí no puedo contestar. ¿Sí, verdad, ingeniero?
de mi esposa. Espérame, Tejón, te lo paso. Anótalo por ahí el teléfono, por favor. Ahí te van a pasar por ahí, Tejón, el de mi esposa. Márcame ese y ahorita a ver qué hace el ingeniero aquí. Lo bueno que está el ingeniero. Para tomar la llamada de Santiago Soto. Y pues bueno, aprovecho para decirles que el 29 de abril, ahí está Santiago. Llámame a este número, que es el de mi esposa, por favor, para poder, ¿para poder qué? Para poder atender la llamada. Por favor, porque mi teléfono lo estamos utilizando aquí en el programa. Yo mal le digo a Moisés, que se fue en el altar. A ver, me avisan si ya está por ahí. Y Moisés le contestó, ¿cómo se hace esto? Y Moisés le contestó, pónmele el altavoz, por favor. Echándole leña al fuego. A ver, ingeniero. Echándole leña al fuego. Echándole leña. A ver, espérame tantito. Ahorita le van a bajar por ahí la música. Echándole leña al fuego. Echándole leña. A ver, Santiago, pónmele las mañanitas otra vez públicamente. Y esto no fue ni programado, ¿eh? No fue ni programado. Te mandamos un fuerte abrazo, Santiago. ¿Sí se escucha? Aquí voy, cariño, me matamos 4 vacas, 10 barranos, 50 gallinas. Órale, entonces se puso grande allá, con tu mami. Sí, no me lo digas, es que falta tu mami, tenemos aquí con los gigantes de la guagua. Ándale, mira, ahí están las mañanitas, para que las escuches otra vez. Ella es una cantante guatemalteca, Jacqueline Diegues. Y pues bueno, ahí tenemos la música de ella, con cariño para ti. Gracias. A ver, Chago, y pues bueno, ya que estamos aquí, a ver, bájenmelo un poquito la música, no sean malos. Ya que estamos aquí, Chago, pues bueno, les decía yo a la gente que tenemos programado un masivo grupero cristiano por acá, por la zona de Tampico, Tamaulipas o Altamira. Y pues bueno, son tres cosas las que te quiero pedir. Primeramente, que nos confirmes que vamos a tener próximamente ahora sí, ese evento contigo o con ustedes. Así es, ya lo platicamos, hermanito. Quiero decirles que tengo una buena amistad contigo, Tony, te aprecio mucho a ti y a tu grupo. Y ya como lo platicamos anteriormente, se está preparando un gran masivo por aquí en Sierras, Gigantes Tropicales, con más grupos invitados, y bastante jóvenes van primeramente ellos allá para gozarnos. Órale, otra cosa, ayúdame a decirle a la gente que siembren en esos 210 niños allá en Guatemala, que el próximo 30 de abril vamos a sembrar comida, refrescos y dulces, celebrando el Día del Niño allá en Guatemala el 30 de abril. A toda la gente bonita que te escucha a través de tu programa de Gigantes Tropicales, les hablamos Santiago Soto Morales y les invitamos, hermanos, a que siembren, mire, las misiones es de tres tipos de cristianos, de los que van, de los que oran y de los que dan. Así que si tú no puedes ir, pero puedes orar o puedes dar, hermano. Y si el hermano Tony puede ir, pues gloria a Dios, hermano. Así que apóyalo y sáquenle una sonrisa a un niño a través de un juguete, a través de un dulce. Así que este programa que trae mi hermano Tony, de ir a Guatemala a bendecir a toda esa gente bonita de este país, es algo muy grato. Y los mexicanos somos muy unidos. Así que, hermanos, mexicanos, aporten, apóyenlo. Ok, gracias, Santiago. Y pues bueno, por último, queda pendiente la grabación del Río de Dios, está pendiente por ahí. No sé si va a ser con Huegua, no sé si va a ser con tus músicos, no sé qué vamos a hacer, pero pues bueno, por ahí para que le digas a la gente, ¿verdad? O vamos a hacerlo todos, ¿verdad? Tú vas a, dice, decías que querías aprender a tocar como el ingeniero, ¿no? Para correr a todos tus músicos y tocar tú solo. Es que se me cae más dinero. No, no es cierto, ahorita en el nombre, mira. Yo creo que podemos hacer la base de Tejones Band y ahí que el ingeniero le mete
fiesta a la huevua. Ahí el sonidito, ahí lo típico de ustedes. Y hacer un buen fit, la verdad es que yo creo que va a quedar con ganas este canto del Río de Dios. Y yo creo que la gente se va a gozar a la hora de escucharlo. Claro, pues bueno, Santiago, la verdad que para mí fue una sorpresa, ¿verdad?, que me llamaras. Yo sinceramente no sé cuándo cumples años, la verdad, a pesar de que pues bueno, tengo años de conocerte. Pero ya ahorita lo estamos apuntando para que no se nos vuelva a olvidar. Y pues bueno, ahora ni el chismoso del Facebook me avisó, ¿verdad? Ahora sí que no fue algo que se nos pasara porque pues no sabíamos. Pero yo le quiero enviar un fuerte abrazo a toda tu agrupación. De verdad, con mucha humildad nos trataron ese día que estuvimos aquí en Altamira. Y pues son de gran bendición. La verdad, te apreciamos. Y pues toda la audiencia me pedía música tuya. Pues ahí la estás escuchando ya. Tuvimos que checar muchos temas. Pero ya por último, quiero que le prometas a la gente que nos vas a mandar el disco aquí a Gigantes Tropicales. El nuevo disco que está ya en el horno de Tejones Band. Ya le había prometido mi Tony a ti y a toda tu gente. Yo creo que para dentro de dos días me entregan el disco que acabamos de grabar ya con Kairos Record. Ahí te voy a mandar unos cantos. Y ahorita está aquí el maestro Abdías González. Estamos ya metiendo voces para el disco que estamos grabando con Armonía Record, la otra estudio de grabación. Y ya nomás que me entreguen ahí algunos avances, ya te vamos a ir mandando tú, Tony. Órale, no, yo te agradezco, Santiago, y también pues bueno, darte las gracias por facilitarnos tu material, de verdad, y pues bueno, gracias a Dios, gracias a la música como la tuya, como la de Stacy Polanco, Jacqueline Diegues, todos los que están aquí, seguidores del Rey de Guatemala y todos ellos, pues bueno, ya estamos en 25 países con el programa, Santiago, ya llegamos a casi 300,000 reproducciones en 6 meses, ya tenemos casi 2,000 suscriptores, y pues de verdad han sido en base también a los consejos que tú nos has dado. Yo quiero decirlo públicamente, cuando he tenido algún problemita, ¿verdad?, pues siempre hemos recurrido a ustedes, y pues bueno, de una u otra manera nos han bendecido. Así que pues bueno, mil gracias, Santiago, mil gracias. Y pues bueno, bríndale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Santiago Soto y los Tejones Van, ¿cómo no? Así que... Así que pues bueno, Santiago, muchas gracias porque hemos crecido bastante en YouTube y pues bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahora sí que haciendo caso a todos los consejos que ustedes nos han brindado. Gracias a ti, Tony, y el evento que fue ahí en Tampico, pues es inolvidable, muy bonito evento. Nos la pasamos muy bien, en la camina, perdón. Muy buen evento. Dios bendiga ya a Montes y al otro hermano, al dueño del rancho, Manuel. Ajá. Que se portó muy, muy, muy amable. Ojalá que lo están buscando. Yo creo que están buscando un regreso por ahí. No sé si te han hablado, Tony, pero ahí andan armando algo grande también nuevamente por esos lugares. Claro, de hecho Lino me platicó, ¿verdad?, que quería ese masivo grupero cristiano, ya lo están organizando, el hermano Jesús Mancilla Catete, es el dueño del rancho Emanuel. Y... El hermano Jesús Mancilla Catete. Ándale, exactamente. Y pues Lino Montes, que pues bueno, ya sabes que es bien mitotero Lino, ahorita no está conectado, pero le digo, ya eres bien mitotero Lino, y pues bendito Dios, hace eventos tremendos, y pues bueno, la verdad que pronto nos vamos a estar reuniendo por ahí para ver todo eso, y pues de verdad gracias, Santiago, de verdad gracias, porque pues bueno, nada más falta que nos des fecha tú y pues bueno, Lino se ponga de acuerdo para hacer ese masivo grupero cristiano. Así que primeramente, oye, te quiero agradecer, yo creo que todos los grupos, Tony, no porque esté hablando contigo ahorita y que estés al aire, pero un agradecimiento especial, que Dios te siga bendiciendo, porque lo que estás haciendo tú, no cualquiera lo hace, estás impulsando a ministerios no nomás de México, sino de otros países, así que Dios te bendiga a ti. Sé que invierten dinero en sus programas, la tecnología ahorita pues todo cuesta, y que entre cables y aparatos y cámaras, y Dios te bendiga, Tony, gracias por pasar la música que te pone en tu programa. No, para nosotros es una bendición. ¿Te acuerdas que te platiqué que bueno, varias agrupaciones de aquí nos querían cobrar por que nosotros pasáramos la música? Decían, bueno, pues ¿cuánto me vas a pagar si pasas la música ahí? Y cuando le hablamos a Tejones Van,
Man, Tejones Man, lo primero que dijo, sí, brother, yo te apoyo. Y pues bueno, un ministerio internacional como el tuyo, la verdad, que es un ejemplo claro de humildad, de, pues ahora sí, de humildad y de muchas cosas más, ¿verdad? Que a lo mejor si las digo, pues bueno, van a retumbar en muchos corazones. Y lo que queremos es que sea positivo el mensaje. Así que pues gracias, Santiago, gracias a toda tu agrupación, gracias a las disqueras que pues bueno, nos dan el permiso también de reproducir tu material. Y pues bueno, ahora sí que quiero que me felicites el día de hoy a dos personas, que bueno, pues una de ellas es mi cuñada Berenice Morán y la otra Itzel Milán, que es también fiel seguidora del programa, pero le gusta mucho tu música. Itzel Milán pues está aquí en el programa y quiero que me la felicites porque cumple el mismo día que tú cumples. Dios bendiga, mis hermanos están cumpliendo años. Lo que acaban de mencionar, mi hermano Tony, un abrazo de parte de Santiago Soto, de la banda de los que van a dar. Dios los bendiga y que el Señor cumpla todos los deseos de su corazón. Dios nos bendiga. Bueno, pues ahí está el lugar de reflexión. Hoy tuvimos la llamada de Santiago Soto, no tenemos conectado el Bluetooth, pero bueno, aquí el ingeniero ya hizo milagros, ¿verdad? Así que pues. Quita el tiempo, hombre, perdón, o sea, le di una disculpa, hombre. ¿Por qué? Pues ya te quita el tiempo de la reflexión, hombre. No, pero ¿qué crees? Que íbamos a tener una reflexión y al último la gente se agarró a pedir canciones y canciones y le dije, no, le hace que no tengamos reflexión. No, yo te voy a decir algo. Lo que acabas de decir tú, eso es una reflexión, Santiago. Eso es una reflexión, la verdad. El invitar a la gente a que siembren los niños, eso los va a hacer reflexionar. Porque créeme, y el que nosotros, bueno, pues realmente pues tú y tu agrupación reconozcan a Gigantes Tropicales como un programa que impulsa ministerios. Ahorita tenemos una muchacha hondureña, y pues bueno, primeramente Dios, en los próximos programas ya tendremos la música de ella. Y estamos ya, gracias a Dios, abarcando pues todo lo que es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España, Egipto, China. Estamos ahorita con la lista ya algo grande en Gigantes Tropicales. Y pues bueno, quiero también que saludes a Pedro Isaí. Mira, te está viendo Pedro Isaí, te está escuchando. Oye, ese perrito no salía del Saltillo, hombre. Dice que lo mandaban al pan y se perdía. Mira, Pedrito quedó de venir también para acá. Así que ya le tenemos fecha apartada aquí en Gigantes Tropicales. Oye, espérame. Yo quiero comprometer a Pedrito. Oye, Pedrito sabe bendecir y bendecir muy bien. Pedrito sabe apoyar el ministerio. Yo sé que Pedrito, ahí manda una ofrenda al hermano Tony porque va a mandar unos juguetes a la gente bonita allá de Guatemala. Y Pedrito, la verdad, Tony, no es por nada, pero Pedrito se pone la camisa muy bien. Yo sé que Pedrito va a responder muy bien ahora para mandarte juguetes o algo de efectivo para el viaje, tú, mi Tony. Sí, de hecho, pues bueno, es lo que estamos checando, si nosotros vamos a viajar o no, porque, pues ya sabes ahorita cómo se están poniendo las aduanas con el coronavirus, pero estamos ahorita buscando la manera de que Anita Méndez se haga cargo de sembrar allá, de comprar las cosas necesarias para que los niños tengan comida, refrescos, dulces y porque unas piñatas. Sí es difícil, pero 210 niños yo creo que van a ser bendecidos, Santiago, así que pues ingeniero Pedro Isaí y todo a toda la gente que nos escucha, pues bueno, gracias de antemano, porque yo sé que muchos se van a unir a esta causa. Y también nosotros, tú, yo también voy a unir tú, ahí lo estoy hablando contigo, Tony. Claro, Santiago. Órale, ya dijo Santiago, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por comunicarte. Gracias, Santiago. Esperamos tu material y próximamente el masivo grupero cristiano aquí con Santiago Soto Morales y sus Tejones Van en Altamira, Tamaulipas. Se cortó la llamada por ahí, pero bueno, ya está confirmado por ahí. Producción, hombre. Ya está confirmado por allí el masivo grupero cristiano con Santiago Soto Morales y los Tejones Van. Así que fuerte el aplauso para ellos, hombre. Tejones Van, ya lo hizo público, va a aportar su granito de arena.
Y pues bueno, el ingeniero Pedro Isaí, toda la gente, toda la gente que quiera sembrar, vamos a apoyar, hermano, no es fácil. 210 niños vamos a bendecir o van a ser bendecidos en Guatemala. Así que están los leones de Cristo. Una palomita que viene bajando. Sí, ¿verdad? Una palomita, claro, que viene volando. Una palomita que viene bajando. Así que saludos a los tejones, van. Y pues bueno, qué mejor reflexión que esta, hermano. No fue nada programado, de verdad se los digo. Ni sabía que cumplía años Santiago Soto. Muchas felicidades otra vez y a todos los cumpleañeros. Así que ay, qué buen ambiente tenemos aquí en el programa, hombre. Estábamos riéndonos cuando habló el tejón mayor. Ay, claro. Ándale, querían huegua, me decían, querían huegua. Así que ahorita ponemos huegua. Ya se me olvidó todo lo que pidieron. Pero bueno, estoy emocionado porque sé que vamos a llegar a la meta de bendecir a 210 niños. Saludos para toda la familia de León Martínez, que aquí estamos escuchando todos los cantos de la programación. ¡Órale! A la gente le gusta desvelarse, mire, lleva la audiencia para arriba otra vez. ¡Ay! Romero Hernández, saludos para ti. ¡Uy! Se me pasaron como 4,877 saludos. Freddy, Giovanni, Polanco, Pineda, saludos para ustedes. Para Stacy Polanco y todos ellos. Aurora Milán dice de Azúa y Ser Milán Ortiz, saludos, tía, por su cumpleaños, felicidades. Saludos a los tejones, van desde Cárdenas, Tabasco. Hola, hermanito, buenas noches. Dios te bendiga. Ya tarde y con la misma de vuelta a cenar. Saludos, comparto, hermanito, transmisión. Hasta luego, bendiciones. Claro, gracias, gracias. Víctor Pintor dice, excelente programa. Stacy Daily Polanco Castillo, bendiciones, mi hermano Tony, saludos. Víctor Pintor dice, saludos para Johnny, que se recupere pronto hasta Monterrey. Claro. Víctor Pintor dice, saludos para Tito, que está en Reynosa. Eso dicen, mejor que cualquier capo para festejar. Dice que no, festejó mejor que cualquier capo, ¿eh? Jonathan del Ángel, aquí está Jonathan del Ángel, hombre. Qué bonito escuchar la palabra de Dios. Dice, claro, claro. ¡Hoy no más! ¡Opa! ¡Opa! Bonita reflexión, dice, agradecimiento y de cumpleaños y de muchos proyectos para bendecir a 210 niños de Guatemala. Claro, la tarjeta se la envío por ahí, hermano Julio César Perales. Claro, ponga su granito de arena, hermano. Jaide García dice, un saludo a mi familia. ¡Saludos para ti! Jaide García, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cuándo la van a tocar igual? ¿Así como esencia de Dios? ¡Nunca! Ándale, ándale, Jaide García, dímenos de dónde. No olviden suscribirse en YouTube, Gigantes Tropicales. Gracias al 88.9 FM, Radiovisión La Grande, desde el Río Texas, cómo no. Saludos para Leslie, hasta Monterrey, bendiciones, claro. Pasito de la Biblia, cómo no, el pasito de la Biblia, esencia de Dios, el vallenato, con el gozo del Señor, que exalta a Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, hermano Jairo Leonel Palomo Torres, Cristo vive, gózate, folclor sabanero, la gloria de Dios desciende. Desde la comunidad de Francisco Sarabia, Papantla, allá por Cosquiwi, me imagino también. Saludos a toda la gente, Jaide García. Así que no se desconecten, ya falta poquito para que nos vayamos con este ritmo vallenato. Con el paso de la Biblia, vamos
Víctor Pindor dice, para Ángel Adrián hasta Monterrey, bendiciones. Daniel Bautista, saludos hasta Aldama, Tamaulipas, para toda la familia. Martínez Osorio. Marisol Ramírez dice, ¿cómo estamos en YouTube? Gigantes Tropicales, Marisol Ramírez. Gigantes Tropicales, suscríbete, por favor, Marisol Ramírez. Saludos. Desde Saltillo, dice Pedro Isaí. Ese ingeniero va a estar aquí platicando con nosotros en Gigantes Tropicales en el mes de junio, me parece. Junio. Videos cristianos, Alex Cross, dice saludos y bendiciones, Tony Sánchez, y a toda tu audiencia, gracias. Así que saludos para videos cristianos como Alex Cross. El vallenato que exalta a Cristo en Monterrey. Si quieres ponernos tu página aquí, videos cristianos, Alex Cross, ponos su página, cómo te encuentran, ¿verdad? Para que vean tu material y todo. Nosotros queremos que ustedes crezcan. De eso iba a hablar hoy, pero bueno, gracias a Dios, fuimos a Santiago Soto. Y pues eso pues vale la pena, la verdad. Así que... ¿mande? Claro, dio una reflexión. Cristianos que van, cristianos que oran y cristianos que siembran. Francisca Barba Ruiz, de saludos y bendiciones, hermanos Gigantes Tropicales. Dios los bendiga desde Ciudad Obregón, Sonora. Hermana, llegó tarde, pero qué bueno que está aquí, ¿eh? Gracias. Por ahí revise todo el material en YouTube. Ya tenemos mucho material. Más de 200 videos ya en YouTube. Para Rosy, que está trabajando en Monterrey, saludos, bendiciones con mucho amor de parte de Víctor Pintor. Compártanlo todos los que van llegando, compartan la transmisión, por favor. Compártanla. ¡Dale! ¿Quieren las de harina, el hermano ese? Tarde pero sin sueño. Aquí decimos tarde pero sin hambre. Tarde pero sin hambre. Estaba en la olla de los tamales, se me hace. ¡Ay! Hay bastante audiencia, gracias a Dios. Bastante audiencia. ¡Dale! El hit. Así. Esa es el de la época de los dinosaurios, pero bueno. Para la familia Pintar, que se encuentra en Reynosa. Con mucho amor. Dale, dale. Quiero cantar al rey de reyes y señores por medio de esta cumbia. Saludos para el tigre de los teclados también. ¿Qué? Ah, venga, Polín. Ahí sale cantando la secretaria también, Si mal no recuerdo. Ahí te parece que sí. Seferino Bautista Hernández, ay, 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 alabanza para mi señor. ¡Ra! ¡Huepa, huepa! Saborcito caribeño. Iraida Castillo de Polanco dice, bendiciones, hermano, excelente programación, gracias. Hoy quiero cantar. Falta una de Stacy para animarnos todos, ¿verdad que sí? Ya pasamos las mañanitas de Stacy, pero a lo mejor ponemos una de Stacy, a ver si nos alcanza el tiempo. Tenemos muchas peticiones. Y pues bueno, cada día se añaden más agrupaciones internacionales. Se va a añadir una solista hondureña a nuestra programación, primeramente Dios. Así que, pues bueno, sigue. La constelación sigue haciéndose cada día más grande. Ah, no, soy yo. Es en la otra, en el volumen 11. Goza la Bermúdez, anima cosa que goza. Mira toda la iglesia, mira ya cómo se goza. Y pierde la huevo con su cumbia guapachosa. Claro que sí, huepa, huepa. Buenas noches. Bendiciones para la familia Pintor Cruz hasta Reynosa. Bendiciones, claro. Muy pronto los hermanos Romo con la ayuda de Dios. ¡Ándale! Claro que sí. Dale. Aquí en Gigantes Tropicales. De Canoas de la Cruz. Sí.
Angelito Sánchez dice, me llena mi corazón escuchar tanto canto de alabanza para mi Dios. Bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Hermana, la extrañábamos bastante aquí en el programa. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. A usted y a la hermana Alicia. Mil bendiciones. Que aunque no los conocemos físicamente, pues la verdad han sido toda una bendición. Así que hermanos, échale ganas, échale ganas. Los que quieran sembrar, no necesitan sembrar mañana, tenemos hasta el día 20. Pero los que quieran sembrar, manden un WhatsApp y le mando la tarjeta, ¿sale? Así que por favor, la tarea es grande, 210 niños, alimentarlos, refrescos, dulces, piñatas, no es fácil, pero lo vamos a lograr todos, ¿eh? Todo lo vamos a lograr. ¡Goza, que goza, que goza! Para Tomás Gallegos Domínguez, cómo no. 1576 de vencedor. Para su esposa, sí, la señora sí, Silvia sí, Castro. Sí, sí. Y su hija Araceli Gallegos Castro, cómo no. Para la familia Echavarría Aguilar. Así que todo el pueblo guatemalteco también que quiera sembrar allá, no necesita enviármelo a mí, se lo puede enviar a Anita Méndez, yo le paso el número de cuenta. Los de Guatemala, por favor. Todos los demás, pues bueno, para no ocasionar un caos, todo lo vamos a hacer aquí en México. Pero después de que lo recaudemos, pues bueno, lo enviaremos a Guatemala. Sale Nacho Roldán, dice saludos, brother, bendiciones. Saludos, Nacho Roldán. Dale like a la página y suscríbete en el canal Gigantes Tropicales en YouTube, por favor, Nacho Roldán. Esperamos ser de bendición para ti. Ángel Méndez de la Cruz. Bueno, más. En esta noche. Un chico. De salud. Así. De 20, 21 años de edad tenía, ¿no? ¿Cuántos? Por ahí dice la canción. Imagínate, tengo que ser de la época de los dinosaurios. Ay. Miguel Ángel Rodríguez dice un saludo a mi mamá, Jaide García, que lo escucha desde la comunidad. Francisco Sarabia, Papantla, Veracruz. Así que, mi hermano, suscríbanse en YouTube. Tenemos mucho material ahí en YouTube, 215 videos más o menos. Cristiano, ya en esta décima grabación. Bueno, más. Volumen 10 para ti, mi hermano. Servidor del pastor Antonio Sánchez, le decimos. ¡No! Buenas noches. Mariana Guzmán dice: George Morán, estoy solicitada con llamadas. ¡Ay! Gracias, hermano. Igual no los conozco personalmente, dice, pero también los estimamos mucho, dice Angelita Sánchez. Gracias, gracias. Pero esto apenas empieza. Así que, Dios les bendiga. Ándale, Angelita Sánchez. Todos, todos allá. Toda la leonada. Por favor, toda la leonada. Bendiga a sus 210 niños allá en Guatemala, por favor. Daniel Bautista dice, brincaste mi saludo, bro. A ver, ¿cuál es? A ver. Daniel Bautista, ahorita nos regresamos, Saludos para Diana Laura, que está en Alta con el licuado de plátano y claro con Gigantes Tropicales. Órale, ese era ese, ¿verdad? Ahí está Jacqueline Diegues. Claro. El señor del universo, cuando el traidor lo entregaba como un beso. El hermano por los para Leslie, que se va a trabajar, dice bendiciones. Bendiciones para Leslie, perdón, de parte de Víctor Pintor. Por en mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, señora, a defenderte. Pero el verdugo que yo soñaba era otro, y al ver su cara, señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vivo y adoramos, hay una obra del hombre de sus manos. Cántale, mi hermano. Heridas de la lanza. Ella es Jacqueline Diegues de Guatemala. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Claro que sí, por Messenger se lo enviamos. La vamos a poner también en la página de Gigantes Tropicales. Lo vamos a subir una vez más ahorita en la noche. Y desde cualquier Oxxo, ¿verdad? Lo voy a decir, voy a meter un gol. De ahí puede hacerlo, ¿va? Todos, todos vamos a sembrar en esta obra y lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Sufrí agonía, el
Tremenda voz de Jacqueline Diegues, ¿eh? ¡Ay! Lo entregaba con un beso. Ustedes ahí dice, mándame el número, claro que sí. Mándenme ustedes, por favor, un inbox para que no se me olvide mandárselo a ninguno. Por favor. Pedro Isaías, saludos de parte de toda la familia. Claro, Pedro, te esperamos ya en junio, ¿eh? Vamos a tener una entrevista con Pedro Isaías, ingeniero internacional, ingeniero de audio internacional de Tejones Band y del grupo Sion. Karen Licona dice un saludo a mis tíos Jaide García y Miguel Rodríguez, que lo escuchan desde la comunidad Francisco Sarabia, Papantla, Veracruz. Saludos para ellos, para los tíos Jaide García y Miguel Rodríguez, cómo no, de parte de Karen Licona. Saludos para Johnny, pronta recuperación, bendiciones de parte de Víctor Pintor. Gracias por vernos, gracias a todos los de Papantla, Veracruz. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Dicen que se parece la voz a la de Alicia Villarreal. De la lanza y de los clavos. De Jacqueline Diegues. Las heridas que sufrió para salvarme. Hay alguien que la tenga de amiga, nómbrela Jacqueline Diegues para que vea por ahí, hombre. ¡Bueno, más! Ahorita nos despedimos con huevo, con huevo, con huevo. Otra huevo, otra huevo. Ay. El lunes lo conoció, sí, sí, el lunes sí, le enamoró, sí. El miércoles visitó, el jueves la pidió, el viernes se presentó, el sábado se casó, como nada parte de Dios, el domingo la dejó. ¡No más! Si tomas tu Biblia hoy, si lees será mejor. Predica pues sin temor, si no, no te salvarás. Es fácil decir que soy. Lávele, lávele, lávele. Gracias a Dios, no seas cobarde como Esaú. Ambiciosa como Zafira, ni traicionero como aquel Judas. Mentiroso como Caín. Lávele, 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 lávele. No seas tan necio como Jonas, ni tan loco como Saúl. Envidioso como Satán, no seas astuto como Jezabel. Enamorado como Salomón, tan valiente como fue Sansón. Que hasta los ojos te van a sacar. Y desde Guatemala... Abimael habla, sí señor. Las jóvenes de la iglesia yo la vengo a aconsejar. Bajo 7 días cuando se quiere casar. Las jóvenes de la iglesia yo la vengo a aconsejar. Bajo 7 días cuando se quiere casar. El lunes lo conoció, el martes le enamoró. El miércoles lo visitó, el jueves la pidió. El viernes se presentó. Ahí está, ahí está. Stacy Polanco desde Guatemala, nuestra pequeña gigante. Voy a subir las tarjetas para que los que quieran ir depositando, hermano, lo hagan. Y también voy a subir el video otra vez de los niños allá en Guatemala. A lo mejor le cambio el fondo de que le puso originalmente Anita Méndez para que no nos silencien esa canción. Pero vamos a buscar cambiarle el fondo a ese video, ¿va? Miriam Roblero, bendiciones, hermanos, desde Siltepec, Chiapas. Saludos para ti. Ahorita vamos a poner huevo a Miriam. Los ojos te van a sacar. Así que ya casi nos vamos, pero por favor, quédate, quédate. ¿Cuál vamos a poner de guagua? A ver, dime. Ah, ok, ándale, esa mera, para irnos bien gozosos. Sí, para que se mueva el oso. A ver, si despierta el ingeniero, ya está en los brazos de ¿quién? De Morfeo. ¡Ándale! ¡Claro! ¡Ey! ¡Jesús! ¿Qué? A ver si todavía puedo. Eso somos nosotros. Ándale, Juanito García. Gracias por acompañarnos. Ya casi nos vamos. Le damos las gracias a toda la gente. Bueno, dice TV Mundo Cristo. Tejones Band y Conjunto Renuevo San Luis Potosí. 21, 22 y 23 de mayo del 2021. En Super Campaña Evangelística, ayúdenos en oración por este mega evento. Saludos. Claro que sí, por ahí háganos un póster, háganmelo llegar y lo publicamos en la página de Gigantes Tropicales. Luna Santos. Así que el Conjunto Renuevo y Tejones Van allá
en San Luis Potosí, ¿cómo no? 21, 22 y 23 de mayo del 2021. ¡Mira, sus! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ey! Buenísimos, aleluyas. ¡Ándale! Severino Bautista dice... Un bañito al ritmo de huehua, eso es todo. No, hombre, que me baño ni que anduviera de novio. Buenas noches, Elvira Pavón. Gracias por patrocinar este programa. Gracias a George Morán. Gracias a Piñatas Martínez. Gracias también a los hermanos Hernández. Gracias a usted. Pero sobre todo, gracias al que nos permite estar aquí. Daniel Bautista dice, sube el Inge, que se escuche sabroso. ¡Ra! ¡Uy! Gracias, no olvides suscribirse en YouTube Gigantes Tropicales. Oiga nada más. Yo le bendiga a todos los radioescuchas, televidentes, que tengan una excelente noche. Vienen sorpresas, así que siga con Gigantes Tropicales. Gracias, Alberto Rodríguez Vielma, la 88.9 FM, Radio Visión, la grande de Del Río, Texas. Gracias, Pastor Aurelia. Toda la gente de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Tamaulipas y de los 25 países que nos miran. ¡Ándale! Ya nos vamos, gracias, nos vemos el jueves 8 de la noche. Así que gracias, no olvides suscribirse en Gigantes Tropicales, el programa más poderoso de las redes sociales. Jueves 8 de la noche en Facebook y viernes 8 de la noche en YouTube. Saludos, Itzel Milán. Compártanlo los que van llegando y los que nos miren. Compártanlo, compártanlo. Más de 300 comentarios. ¡Ay! Gracias, 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 gracias. Más de 300 comentarios. ¿Cuántas veces compartido? 102 veces compartido. Y ahorita los que llegan después de medianoche lo comparten más, ¿eh? Así que por ahí casi 200 veces va a compartir el programa. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias. Cristóbal Baltasar, Juan García, Claudia Hernández, todos, todos, saludos para Teresa Hernández. Ya le pusimos Esencia de Dios. Tere Lacio de Guzmán, Mariana Guzmán, todos, todos. No olviden sembrar en este proyecto llamado La Onda, la Organización Nacional Dios es Amor, para bendecir 210 niños allá en Guatemala. Así que vamos a hacer posible este evento. Excelente noche, ánimo raza, bendiciones, TV Mundo Cristo. Por ahí nos pasan los eventos, haznos los póster, enviámoslos por Messenger y con gusto los promocionamos allí en la página de Gigantes Tropicales o aquí en esta página que es Gigantes Tropicales. Francisca Barba Ruiz, buenas noches, aleluya. Excelente y bendecido descanso a todos. Gracias, Mariana. Luna Santos, Dios te bendiga también para ti. ¡Uy, uy, uy! Ya después de esto, al fin, y nos vemos el jueves. Excelente, excelente. ¡Uno más! Todos, todos sembrando, todos sembrando para el 20, para el día 20 de abril. Celebraremos el 30 de abril allá en Guatemala. Y el 29, el Pato Rebe, aquí en Gigantes Tropicales. ¡Claro, claro, claro! ¡Guarde los aplausos! ¡Se me andaba cayendo mi micro! ¡Viva de Julio! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Esto fue una emisión más del programa número uno en redes sociales. Gracias, Dios les bendiga. Buenas noches. Tropicales. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Gigantes Tropicales.